Gracias, presidenta. Señorías, hoy es un día de los que cambian España a mejor. Desde Ciudadanos propusimos una iniciativa que en medio del dolor, de la pandemia, de la preocupación, nos aporta un rayo de esperanza. Y es que, señorías, la reforma del Código Penal en lo que se refiere a no continuar permitiéndose la esterilización forzosa, creemos que es un gran avance en igualdad. Porque que en el siglo XXI en nuestro país se lleven a cabo esterilizaciones forzadas, seguro que a muchas personas les puede parecer impensable. Parece que es un tema del pasado, de la parte oscura de nuestro pasado que hemos dejado atrás. Pero no es así. La reforma que proponemos es porque está permitiendo que nuestro artículo 156.2 permite la esterilización forzosa de personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente. Una excepción que afecta a mujeres con discapacidad a quienes se les impide ser madres por la fuerza. Y no por cualquier fuerza, señorías, es por la fuerza de la ley. En una democracia avanzada como la nuestra, es sorprendente que se haya hecho caso omiso al derecho de las personas con discapacidad a formar una familia sin discriminación alguna. La esterilización forzosa o no consentida en los supuestos que se sigue permitiendo es una anomalía de nuestro sistema de protección de los derechos humanos. Vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 y ratificada por nuestro Estado desde el año 2008. El Convenio de Estambul, la Convención sobre la Integridad Personal, desde el punto de vista de género, la Convención de los Derechos de la No Discriminación de las Mujeres. Por ello, nos sorprende que esta anomalía en nuestro sistema pues haya permitido hasta este momento, porque no tiene justificación. Por eso, desde Ciudadanos, tuvimos claro que no podía pasar ni un solo minuto más para ajustar nuestro marco legal al marco europeo, al marco internacional y a las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia. Concretamente, la del Comité de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que nos realizaron en el año 2016 y nuevamente en el año 2019. Creo firmemente en la igualdad de todas las personas. Y por ello me siento orgullosa de haber promovido una modificación en nuestro Código Penal para eliminar para siempre de nuestra legislación esa excepción que permite la esterilización forzosa de personas con discapacidad. Iniciativa que desde hace años viene defendiendo CERMI y específicamente CERMI Mujeres, a quienes agradezco su labor. Además, estamos orgullosos de haber logrado que esta reforma salga adelante con amplio consenso. Algo a lo que deberíamos estar muchísimo más acostumbrados en esta Cámara. Un consenso al que debemos llegar los grupos parlamentarios, dar talla política. ¿Por qué? Por cuestiones de igualdad, por cuestiones de inclusión, por cuestiones que mejoran nuestra sociedad. Y sobre todo en estos momentos de COVID, es el espíritu que desde Ciudadanos queremos impulsar, construir una mejor sociedad y llegar a acuerdos. Eso es política útil. Además, nos encontramos ante una reforma que va a tener una traducción en la vida de muchas mujeres, de mujeres discapacitadas, que van a tener su derecho garantizado a ser madres. Con motivo de mi labor parlamentaria he escuchado distintos testimonios de mujeres a las que le han quitado algo tan básico y tan profundo como la capacidad de crear vida. Como madre, me revuelve el estómago. Como persona, me indigna. Porque a esas mujeres se les arrebata su posibilidad de ser madres por su discapacidad, como si su sola condición les negase el derecho a formar una familia. Y además, lo peor de todo al escuchar estos testimonios es como vemos que hay mujeres que creen en ello, desoladas, resignadas, aceptan que no merecen ser madres. Por lo tanto, creo que es una reforma que va a mejorar la salud física, emocional, motivacional de muchísimas mujeres. Además, somos conscientes que esta es una primera piedra en este camino, porque hay muchísimo trabajo que hacer por la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad. Y en ese camino va a estar nuestro grupo parlamentario. Hoy podemos agarrarnos a estos consensos, a esa voluntad política de entendimiento, para empezar a construir grandes pactos de Estado
que nos lleven a abordar juntos lo más importante, las reformas que nuestra ciudadanía, que nuestro Estado necesita para mejorar la vida de los españoles. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que la ciudadanía nos está pidiendo a gritos, señorías. Que lleguemos a acuerdos, dejemos los tonos de bronca que repetidamente no dejamos, no cesan en esta Cámara. Demos altura política y creo que hoy la damos. Agradezco muchísimo el trabajo de los distintos parlamentarios que han abordado esta iniciativa. A todos nos ha unido el consenso y creo que es un buen ejemplo para que sigamos en este clima de acuerdo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez.